¿qué tal? Pues ya estamos iniciando este programa que para mí resulta pues muy grato en dos sentidos. Uno, porque tengo el gusto, la alegría de compartir este programa con un amigo de hace muchos años, un compañero así como tú, que nos ves en este programa, pues en algún momento compartimos la banca, el pupitre. Y sobre todo porque nos trae un tema muy interesante, que es hablar acerca del placer de leer. Porque pues él ha tenido, nos viene a presentar algunos de sus libros, y sobre todo el contenido que tiene, creo que es lo más rescatable, pero ya nos dirá él de qué se trata, cuáles son los temas que aborda, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para no perder más tiempo, quiero presentarles al licenciado Ricardo Guerrero, que nos acompaña este día. Ricardo, gracias por acompañarnos, qué bueno, un gusto de verdad que estés con nosotros, ¿no? Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Esperemos que este momento que vamos a pasar aquí sea de mucha utilidad para todos los jóvenes, para niños y por qué no también para los adultos que han tenido ganas de leer un libro y no se han animado. Oye, Ricardo, ¿dónde nace el interés? Porque me gustaría a lo mejor que nos compartieras a toda la gente que nos ve, seguramente alguno de los chicos que están a nivel secundaria, pues están por allá atrás en su banca y dicen, a mí como que me gusta, pero como no me gusta, me gusta leer pero no escribir, o al revés. ¿Cómo es tu caso, Ricardo? ¿Cómo fue que nace tu interés por la escritura? Mira, yo creo que mi caso es igual que a todos los jóvenes que en algún momento estuvieron enamorados. Ah, bien. Surge del amor. Claro, claro. Okay. En un momento, mira, tú vas a recordar y van a recordar todos los que nos están escuchando y viendo que íbamos a la secundaria y no faltaba la ocasión que nos gustaba una chica y escribíamos. Pero ¿qué pasaba? Que la chica no nos recibía la carta o le mandábamos el recadito y esos papeles se perdían. Esa fue la diferencia, yo no. Yo le mandaba un recadito a la chica que me gustaba y sacaba copia y lo guardaba. Yo mandaba una carta, escribía dos, una la mandaba y la otra la guardaba. Cuando me di cuenta ya tenía mucho. Y como fui madurando, me di cuenta que podía componer lo que yo había escrito un año atrás. Así nací, así ya nació esta inquietud por escribir. Pero cuando me di cuenta que no era suficiente el escribir, empecé a leer. Empecé a leer para prepararme, para comprender mejor, ¿sí?, lo que yo quería escribir, darme a entender, pero para poder comprender tantas cosas que yo en ese tiempo no podía entender por no leer, por no vivir. Entonces empecé a leer. Uno de mis primeros libros que yo leí fue El Principito, libro que nadie se puede perder de leer en su infancia. Colmillo Blanco, Un Mundo Feliz, son libros que para los niños son indispensables, ¿no? Bueno, no para los niños, sino para cualquier persona. Así empecé a escribir del amor. Más adelante, fíjate que yo fui muy, muy dado a tratar de observar lo que pasaba. Y como no encontraba explicación acerca de lo que yo veía, me intrigaba y hurgaba en esa realidad, hurgaba en esa historia que yo veía y trataba de encontrar qué es lo que pasaba. De ahí nace la inquietud por estudiar ciencias de la comunicación. Oye, pero quiero regresarme un poquito. Tú decías, no me fue suficiente, necesitaba yo leer. ¿Qué era lo que te faltaba una vez que ya podías escribir? ¿Qué era lo que buscabas o esperabas a través de la lectura? Mira, es difícil explicar cuando no se lee. Porque cuando tú lees, te das cuenta cómo tu acervo va creciendo, pero cómo te va cambiando tu juicio, ¿sí? Para poder escribir, ser responsable de lo que escribes, pero te da un juicio de ser humano. Te encuentras realmente que la literatura te hace un verdadero ser humano. Entonces, no creas, cuando yo fui leyendo poquito a poquito, me decía a mí mismo, ¿cómo fue posible que esto yo no me daba cuenta apenas hace una hora antes de leer el libro? Y obviamente cuando encuentras esto, que los libros te dan respuestas, y no solamente respuestas a lo que es una inquietud que tú tienes por conocer, sino a una inquietud que tiene tu cuerpo, que tiene tu alma por alimentarse.
Hay tres cosas, Memo, que yo tengo que necesita un ser humano para realmente llamarse ser humano. La primera es la educación. Todo ser humano, todo niño tiene que tener una educación. La segunda, se tiene que tener un deporte. Tiene que alimentar su cuerpo con algún deporte. Y la tercera, tiene que tener un acercamiento con la cultura, con las artes, para alimentar su alma. Cualquier persona que no tenga estas tres partes en alguna parte de su vida va a tener problemas, porque solamente recibiendo estos tres alimentos vamos a poder ser verdaderos seres humanos, que vamos a tener un juicio y un comportamiento diferente. Quizá no justo, quizá no certero, pero sí yo creo que lo más cercano a lo que un humano podría ser. Y esto no es un pensamiento, obviamente, no estás descubriendo el hilo negro, porque esto lo de mente sana, cuerpo sano, ya se plantea desde hace muchos años. Pero a ver, yo quiero rescatar otra frase que es muy común entre los chicos, que dicen, me faltan palabras, ¿no? Me gusta escribir, pero me faltan palabras, no sé qué hacer, es muy común. ¿Tú atravesaste también por esa etapa? Siempre, siempre. Cuando tú tomas un papel para escribir, ¿no?, y el lápiz tiene mucha punta, ¿no?, y la pluma tiene mucha tinta, y de repente te das cuenta que escribes y como Cantinflas, ¿no?, escribes pero no escribes realmente nada, ¿sí?, te das cuenta que falta algo, y es a lo que vamos. Solamente el leer te va a permitir. Mira, aquí hay un problema, desafortunadamente en nuestro país no tenemos la cultura de leer, no leer, de leer, o sea, y de comprender. Sí, ahí hay muchas veces que tratamos de leer un libro y lo damos por hecho de que lo leímos, pero no lo comprendemos. Entonces, esto nos ocasiona muchos problemas, porque no acostumbramos a trabajar a nuestros hemisferios, tanto el derecho como el izquierdo. Entonces, ¿qué pasa? Como no le damos herramientas para poder escribir, ¿sí?, para saber qué hacer cuando no tenemos esas ideas, ¿sí?, pues nuestro cerebro pues ya no sabe para dónde irse. Yo te pongo un ejemplo muy, muy más fácil que con la literatura. Cuando alguien está aprendiendo a dibujar, tiene un mecanismo, ¿sí?, una estrategia para poder dibujar. Y empieza por un ojo, y pinta el otro, la medida de un ojo tiene que ser igual que el otro, que el del alto de la ceja. Claro, tiene una anatomía, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tú quieres cambiar ese método? El cerebro no responde, porque no tiene alternativas, no lo alimentaste, no le enseñaste a tomar otras alternativas. Lo mismo pasa con la literatura. Si nosotros le enseñamos a leer y alimentarnos de todo lo que leímos, ¿sí?, aprendemos muchas cosas, muchos métodos. Es decir, aprendemos de nuestros sentidos, de nuestras emociones, de nuestros conocimientos y de lo que vivimos, y lo vamos relacionando como alternativa cuando nuestro cerebro quiera parar. Y cuando no tenemos alternativas, nos quedamos en palabras. Oye, ¿y es cómo da una gente que se considera pues hábil o buena lectora? ¿En qué momento tú das este salto? Es decir, una persona que está leyendo no necesariamente tiene que escribir, al igual que la gente que le gusta escribir. Digo, al contrario de la gente que escribe, seguramente tiene sus favoritos escritores, ¿no? ¿Cómo das tú este salto que en algún momento dices, bueno, ya no me fue suficiente solamente leer, quiero hacer algo propio, algo mío? ¿Cuándo aparece este? Mira, te voy a comentar algo rápidamente que yo escribo hace poquito. Fui a una presentación de seis libros, de seis autores diferentes. ¿Y qué crees? Que esta pregunta que acabas de hacer se la hicieron a los seis escritores y ninguno de ellos supo contestar. Yo tenía ganas de pararme y decirles, hay algo más, hay una razón por la cual, pero desafortunadamente pasan dos cosas. Hay quien escribe porque tiene la inquietud, ¿no?, de escribir nada más por escribir, por hacer un libro, y tiene el dinero y escribe. Pero ¿qué crees? Hay algo más importante, que es la vocación. Por mi parte, yo te puedo decir que yo nací con la vocación.
La vocación, me voy a atrever a decirlo así, es un don que tú tienes, que te lo regala alguien divino, un ser divino, y que te usa como intermediario para acercarse a los demás. Pero referente a este caso, lo que te decía Ricardo, ¿en qué momento tú decidiste aprovechar este don que dices que te haces acreedor? ¿En qué momento tú decides, porque como también mencionabas, pareciera que estamos estigmatizados, nos dicen que hay que plantar un árbol, escribir un libro y había otra cosa, no recuerdo ahorita, tener un hijo, plantar sí. un árbol y escribir un libro. Ajá. Son cosas como que lo que hace la trascendencia del ser humano, ¿no? Bueno. Y tal vez siguiendo esta línea hay quien diga, bueno, voy a escribir un libro para poder trascender, para hacer que mi vida sea importante. Pero tú, como bien dices, lo haces más bien por un gusto, por explotar este don. ¿En qué momento de tu vida decidiste, sí, voy a hacerlo, cuando escribes tu primer libro, pero qué te decidió a llevar a cabo ese proyecto? Cuando tú te aceptas como instrumento, o sea, tú no puedes tener esa vocación y no ejercerla. ¿Sí? Cuando tú te aceptas como instrumento, que es decir, yo escribo, y lo que escribo lo leen los demás. Te pongo otro ejemplo. Cuando alguien se acerca a ver una obra de arte y para muchos no dice nada, pero para esa persona que se acerca a ver esa obra de arte, se acerca y suspira profundamente y en ese momento siente algo distinto en su corazón, algo que no puede explicar, ganas de llorar, ganas de reír, ganas, una emoción distinta en su pecho, es justamente en ese momento cuando ese ser divino se comunica con él. Cuando uno acepta que uno vino a este mundo para eso, ya no puedes dejar de escribir. Yo he intentado muchas veces dejar de escribir y digo, este libro ya es el último. Y no puedo. No puedo porque no me siento bien conmigo mismo. Siento que hay muchas cosas por decir y nadie las dice. Bueno, y qué bueno que lo mencionas porque me gustaría que entráramos en materia para que por aquí en la mesa tenemos varios ejemplares, pero coméntanos… ¿qué es lo que has escrito hasta el momento? ¿Cuántos libros llevas ya? 17 libros, digamos si contamos los de inglés aparte. Empecé a escribir pensamientos, yo no sabía qué eran, yo les decía cronipoemas. Okay. Después yo les puse poemas X, no recuerdo bien eso. Después ya me di cuenta que ni eran pensamientos ni nada de eso, ¿no? Simplemente era una forma de reproducir lo que yo sentía, lo que yo pensaba. Entré a un concurso en Ciudad Nezahualcóyotl y tuve la fortuna de ganar y me publicaron el libro. Cuando me di cuenta que ya no podía, sí, escribí la primera novela, una novela que se llama Rosario, el pecado de servir a Dios, única en el país. Después escribí mi segunda novela que se llama Pelea por la vida. Esta que se encuentra en el Estado de México, en las 600 bibliotecas de la red de bibliotecas, está adentro, ¿no? Ya la publica lo que es el FOCAEN del Estado de México. Pero fíjate que después pasó algo que yo nunca pensé que iba a pasar, porque a mí no me gustaba mucho el cuento, pero desafortunadamente mi hija tuvo un problemita con algunos compañeros de escuela y le hicieron el famoso bullying. Entonces ella me pidió ayuda y yo no sabía cómo ayudarla. Lo que hice fue hacerle un cuento. Pero como me di cuenta que dentro de esta investigación para hacer un cuento había muchas cosas por decir, empecé a tratar de hacer no solamente un cuento, sino cinco cuentos que le ayudaran a los niños a prevenir lo que es la agresión infantil, la prevención de la agresión sexual infantil, lo que es la prevención de la agresión, el robo de infante, la discriminación y uno más que es el fomento a la lectura. Pero los hice con la intención de ayudar a mi hija. Vaya sorpresa, vaya sorpresa. Yo de verdad nunca pensé publicarlos. Yo saqué copias, se las di a mi hija se las dio a su maestra. Y ellos me dieron la idea, porque la maestra tomó esos cinco libros, ahora sí que dijo sí a la piratería, los empezaron a iluminar en la escuela y los llevaron como libros de lectura, en copias, en el salón de mi hija. Ella pasó a tercer año de primaria y ¿qué crees? También el siguiente año lo,
los llevaron a cabo. De ahí me acerqué a una editorial y platicamos y pudimos publicar los libros acerca de la prevención de la agresión hacia los infantes. Entonces, a ver, repíteme, tenemos uno que es acerca de bullying. Otro bullying, tema se toca, discriminación. ¿Qué más tenemos? Tenemos agresión sexual infantil, okay, el robo de infante, discriminación, bullying y fomento a la lectura. Ok, aquí lo vemos, en pantalla tengo uno que se llama Mumu, el sapo que bajó la luna, ¿es correcto? Así es. Este nos habla del caso específico de la discriminación. A grandes rasgos, ¿qué van a encontrar aquí, Ricardo? Mira, los graves problemas que encontramos en cualquier parte donde vayamos a relacionarnos con otras personas, uh-huh, es la discriminación, la aceptación de otra persona. Ahora imagínate en una escuela cuando se juntan 1,000 niños, 500 niños o 40, 30 niños en un salón con diferentes formas de pensar, diferentes formas de ser educados, ¿sí? Y que aparezca por ahí el gracioso, ¿no? El niño chistoso, y que diga el gordito, el de lentes, ¿sí? Ay, ya vieron a la morenita, ¿no? Y de morenita pasa a negrita. Y después de ese problemita de la discriminación, empieza la agresión, que se convierte en bullying, ¿sí? Pero casi todos los problemas inician por la discriminación. Y fíjate qué importante esto que menciona Ricardo, porque pudiera ser que no solamente, a lo mejor alguno de la, mucha de la gente que nos está viendo, pues no, quizás no lo sufrió, no lo padeció, pero a ti que te toque vivirlo desde otra perspectiva, que te toque vivirlo como papá, y qué poder hacer. Bueno, esta es una herramienta que esta experiencia o esta habilidad que tienes te permitió llevar a cabo con el trabajo con tu hija, ¿no? Así padre. Es, mira, lo grandioso de estos libros es que son el mejor pretexto que un maestro, que un padre de familia puede utilizarlos para entablar un tema con un niño. Pero hay algo más importante. Yo soy de las personas que creen que están seguras que no existen libros para niños. La literatura es para todo mundo. O sea, no hay un libro que digan, ay, este es para puros niños. No es así. No, yo no comparto esta idea. Entonces, si partimos de la idea de que la literatura es para todos, yo te puedo decir que estos libros, más allá de que ayuden a un niño a prevenir, no solamente tienen esta característica, sino que también capacitan al padre o al maestro. Porque desafortunadamente estamos mal informados, no sabemos qué hacer cuando pasan las cosas, o pensamos que nunca nos va a pasar y por eso no nos interesa saber cómo prevenir. Entonces estos libros, aparte de que te dicen cómo ayudar a tu hijo, también te dicen cómo puedes tú ayudar a los demás, qué hacer, pero un qué hacer real. Mira, hay muchos modelos, modelos europeos principalmente, modelos americanos que te traen a México con muchas estadísticas y que te dicen qué es lo que tienes que hacer, pero que no están apegados a la realidad. Yo quisiera comentarte, por ejemplo, un dato, sí, para sí, que sí, más o menos me entienda un poquito la gente por qué. En México, el 90%, de los niños que son agredidos sexualmente son agredidos en la casa, en su propia casa. Y ese 90%, ¿sí?, no denuncia. ¿Qué quiere decir esto para nuestros niños? Quiere decir que en nuestras propias casas están los agresores y que los niños son víctimas de esta agresión por mucho tiempo. Y no solamente por un día, sino por siempre. ¿Por qué? Porque no existe la denuncia. Y pongo un ejemplo. La mamá dice, no, es que seguramente no te agredieron así. Tú lo viste así, pero no, tu abuelito no es capaz de hacer esto. Hablamos con él y ya no le denuncian. Entonces el niño tiene que vivir con su victimario, convivir con él. ¿Y qué pasa con este niño cuando le es común convivir con su victimario? Con esta niña que tiene que aceptar a su victimario y sentarse en la misma mesa, quizá volviendo a ser agredida otra vez, y que tenga que vivir toda su vida. Se convierte en una jovencita, sale a la calle, el novio la toca y para ella le parece normal.
porque eso fue lo que recibió de su casa. Eso es lo que tratamos de inculcar aquí, prever todo esto. Y yo les pregunto cuando hago conferencias de estos libros a los padres de familia, ¿no? Yo les digo, ¿cuánto vale la sonrisa de un niño? ¿Cuánto vale la tranquilidad de nuestros hijos, la seguridad de nuestros hijos? Que va acompañada el saber que mi hijo está tranquilo, me va a dar la tranquilidad a mí, ¿no? Así es, mira, muchos dicen, en este país tenemos muchos problemas ya sociales muy graves y quisiéramos poner un granito de arena, tratar de hacer algo para poder ayudar a este país. Yo les quisiera decir que la única forma que tenemos para ayudar a este país es leyendo. Leer, pero ya no basta leer nada más un libro, lo tenemos que leer en familia. Tenemos que fortalecer nuestros lazos familiares, tenemos que leer con nuestros papás, tenemos que leer con nuestros hermanos. El esposo ahora ya no tiene que leer un libro y su esposa acostada en su cama leyendo otro libro. No, el esposo le tiene que leer a su esposa y la esposa al esposo. De esta manera vamos a fortalecer los lazos familiares. Si nosotros logramos fortalecer los lazos familiares, los niños pueden llegar a una escuela y cuando traten de ser agredidos se van a saber cómo defenderse. Cuando nuestros jóvenes los inviten a tomar drogas, ¿sí?, y no tengan bases familiares, ellos van a caer en las drogas. Pero si nosotros hacemos que el papá se convierta en padre y amigo, pueden ir a cualquier antro, pueden ir con cualquier persona, pero nuestros hijos van a estar blindados. Y esto solamente lo va a hacer la lectura. Por eso es importante leer. Es la única forma que tenemos para para cambiar este país. Déjame concluir diciéndote algo, una frase que se me hace muy importante. Aquel niño que crece con un lápiz en la mano y crece con un libro en la mano, ya no va a tener otra mano para tomar un arma. Oye, Ricardo, este material se hace la traducción al inglés. ¿Por qué? ¿Cuál fue el interés, la necesidad, no solamente de retribución económica? ¿Cuál fue tu interés en este sentido? Mira, me contacta una editorial que se llama Lea, hace libros alternativos, y sale este problema de Trump, de cerrar las fronteras y X. Entonces, uno de los graves problemas que tienen las editoriales es que tienen que pagarles derechos de autor y traer libros de Estados Unidos. Entonces, cuando se enteran de esta colección, me contactan y me dicen, oye, vamos a hacer un convenio. Vamos a publicar tus libros, ahora no para importarlos, sino para exportarlos, y vamos a darlos a un buen precio. Y ahora resulta que nuestros libros atienden una problemática real de nuestro país, pero se baja prácticamente hasta 250% del costo de un libro. ¿Por qué? Porque ya no se pagan derechos de autor del otro lado, ya no se pagan materiales en dólares. Ya se producen aquí y se consumen aquí. Entonces, si estamos hablando que de un libro de 150 pesos, estamos hablando que aquí en nuestro país, esta editorial ya lo está dando a 35, 40 pesos. Perfecto. Oye, aquí tenemos otro que es, digamos, que tu material más reciente, ¿verdad? Este forma parte de una saga, ¿no? Quiero entenderlo. El que estoy mostrando lleva por título Tarde, pero allá sobre la mesa tenemos otros, que es precisamente, todo inicia en la madrugada. En la noche. En la noche. En la noche. ¿Lo que sigue? Noche, madrugada, día y tarde. Ok, estos libros, ¿a qué se refieren, Ricardo? Mira, son cuatro libros, son cuatro tomos, que son poesía, son cuentos largos, sí, pero son, yo los nombro reflexiones en voz alta. Okay. Precisamente para esto. Para llegar a los jóvenes y decirles que no tengan miedo, que escriban. Hay muchas gentes que no escribe porque dicen, tengo errores ortográficos. No, el problema no es ese. En una editorial hay quien te corrige la ortografía, ¿no? Lo importante, hay que escribir, ¿sí? Hay que tomar como terapia, ¿por qué no? El escribir. Y mira, una de las cosas, yo te hablaba de leer en familia. Cuando se surgen los libros, los primeros libros se leyeron colectivamente. Pocos fueron los libros que se leyeron individualmente. Incluso aquella persona que leía un libro a escondidas, sí, era prisionero, lo tenían que encarcelar. El Quijote, por decirte, es un libro para leer en voz alta, fuerte, que todos escuchen. Esto nos permitía
aparte de fomentar la lectura, fortalecer los lazos sociales. Estos libros son encaminados a eso, a escribir, ¿sí? Y a fortalecer los lazos ya con la sociedad. Yo, yo quisiera decirle a la gente que se imaginara un poquito qué pasaría que entraras al metro y que en lugar de que alguien estuviera tocando la guitarra o vendiéndote un dulce, llegaran y te llegaran a leer un poema, ¿no? ¿Qué cambiaría en nosotros? ¿Qué cambiaría en lugar de comprar un dulce, ¿sí? comprar un libro, llevarse un poema puesto al momento? Esto nos va a hacer de verdad más humanos y nos va a hacer más confiables en la sociedad. Esto nos puede cambiar. Por eso esto, pero fíjate que también tiene que ver mucho con los estudiantes. A veces nuestros estudiantes no tienen las bases para poder entender mucho la poesía. Yo hago en estos libros poesía en prosa, no hago en rima, pero muchas veces no alcanzamos a diferenciar estos tipos de poemas, perdón, porque la poesía es un género, los poemas son los que hacemos. Entonces, pensando en esto, les damos elementos para que empiecen a escribir muy sutilmente, ¿sí? muy sencillamente, que cualquier persona que pueda leer también puede escribir. Y como va pasando la noche y llegue a la madrugada, se va a entender, se va a dar cuenta que en el segundo libro, que es La Madrugada, ya va a poder escribir un párrafo. Y si llega al tercer libro, ya va a poder escribir un poema. Y si llega al cuarto libro, ¿sí? que es un libro muy, muy didáctico, porque es digamos un cuento largo que es narrado a tres voces y que están bien claramente definidas la primera, la segunda y la tercera voz, que el lector va a poder identificar en cualquier momento, le va a permitir que cuando se encuentre una novela de 600 páginas, ¿sí? pueda entenderla fácilmente, ya no se le complique. Entonces, estos libros son encaminados a esto, a ayudar a la gente a leer, que tienen que leer y que tienen que escribir. Si nosotros escribimos, como te decía, lo hacemos parte de nuestra vida cotidiana, no solamente vamos a cambiar nuestras cosas, estamos cambiando la estructura en donde estamos cimentados. ¿Cuál crees tú que sea uno de los principales obstáculos o barreras como sociedad, quizá como país, que nos limita desarrollar más ampliamente la lectura? Por ejemplo, comparados con países como, no sé, Argentina, allá se leen creo que de 3 a 5 libros por año, aquí es más o menos un libro por año, ¿no? ¿Cuál crees que sea esta limitante en nuestro caso, en nuestro país? Qué bueno que me haces esa pregunta, porque te la voy a contar, te la voy a contestar así como que con revire. Es la misma razón por la cual nuestro país está como está, porque nos hemos olvidado de leer, hemos pensado que estos libros nada más son para pasar el tiempo, que es más importante comerse una torta, un refresco, que alimentar el espíritu, alimentar el alma. ¿Sí? Entonces, como nos hemos olvidado de todo esto, se han perdido las relaciones de familia. Y como se han perdido las relaciones de familia, los niños están más tiempo en la calle, ¿sí? que en las escuelas o que en su casa. Y como están más tiempo en la calle, pues la calle ya la encontramos que insegura, porque no hay muchas cosas buenas que hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la costumbre por leer, ¿sí? por leer en la casa y por leer en cualquier parte, ha ocasionado todo lo que estamos viviendo hoy en día. Yo tengo la certeza, tengo la seguridad y podría decirte que de verdad, por la experiencia que hemos tenido, que no hay otro camino para cambiar esto que la lectura. Si nosotros tenemos un libro en la mesa, en nuestro sofá, enfrente del mueble de la televisión, vamos a leer un párrafo, una línea, y esto va a ir creciendo día con día. Pero si ni siquiera tenemos un libro para leer, pues vamos a asegurar que en el futuro nos esperan cosas peores. Entonces, ¿cuál es la razón? Pues que no tenemos fe en la lectura, que no alcanzamos a prever sus alcances. Ricardo, tú sabes que el tiempo en televisión pues vuela, se va muy rápido, pero sí me gustaría, número uno,
Si la gente quisiera conocer más de tu trabajo, ¿dónde te pueden contactar? ¿Tienes algún número, alguna página? ¿Dónde te pueden ubicar? Pues mira, sí tengo el Face, se llama Richard GJ, así me encuentran, van a ver mi fotografía. Pero dejo mi teléfono, mi teléfono es 55 36 99 30 72. Con toda confianza ahí podemos platicarles de todos los libros. A nosotros nos gustaría que no solamente los libros llegaran a escuelas como se están llegando, que llegaran también a aquellas partes en donde la gente suele reunirse, ¿sí? No sé, un hospital, no sé, un área de trabajo, un comedor, ¿sí? Y quisiera adelantarles que no son libros caros, ¿eh? Déjame decirte, vale menos un librito de estos que una de esas refrescos grandotes que anuncian en la tele. Perfecto. Oye, ya nos decías que puede ser una catarsis, una terapia, una manera de expresión, una manera de ir rompiendo barreras que tenemos en el país. Pero tú, ¿qué le dirías de manera particular a ese muchacho que está viendo este programa, que tiene las ganas solamente, pero no da ese brinco, este salto para poder decir? ¿Qué le recomendarías? Mira, muy sencillo. ¿Te sientes solo? ¿Realmente consideras que tu familia no te está apoyando? ¿Que tienes que buscar a tus amigos en la calle? ¿Que no sabes cómo salir con tus problemas, de esos problemas que tienes? Acércate a la lectura. Yo te aseguro que la lectura te va a regresar a tu familia, la va a convertir a tus mejores amigos y a ti te va a ayudar, ¿sí?, a resolver todos tus problemas. Ten la seguridad que si lees te va a permitir entender esas cosas que hoy no estás entendiendo. No te preocupes que lees, empieza a leer y te vas a responder tú mismo todas esas preguntas a las cuales nadie te ha podido dar respuesta. Y escribir obviamente es como una catarsis. Déjame decirte que hace 40 años, Memo, en Estados Unidos hicieron una campaña de escritura y pusieron a todos los jóvenes a hacer diarios. ¿Sí? Entonces, no es mala idea. Tú escribe tu diario. Escribe tu diario y empieza a escribir por ahí y te vas a dar cuenta que tu vida, al igual que muchos mexicanos, no es fácil. Y es complicada. Y por eso estás viviendo lo que estás viviendo, pero sí hay una salida, sí hay una alternativa y quiero decirte que está en los libros. Perfecto. Bueno, pues Ricardo, de verdad, un gusto haber compartido este espacio contigo y bueno, estamos llegando al final de este programa. No sin antes, por supuesto, agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, a mis compañeros que están detrás de cámara y a ti, principalmente, que haces el favor de ver este y otros programas. Un saludo fraterno a toda la comunidad de los calmecos, por supuesto, que seguramente nos van a ver en este programa. Y pues un gran abrazo para todos ellos. Mi nombre es Guillermo Gómez. Yo me quedo aquí cavilando con Ricardo. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias.